una dieta saludable. Es una manzana. Si uno la aplica en la vida espiritual, en el literal sería una iglesia saludable. Una iglesia saludable. ¿Amén? Bien, vamos a basarnos en el libro de Primera de Timoteo, en el capítulo 2, versículo número 1. Quiero leer la palabra en el nombre del Señor Jesucristo. Dice así la Escritura: exhorto ante todo, Reina Valera, año 1960, dice: exhorto ante todo, diga conmigo, ante todo, a que se hagan, número uno, rogativas, número dos, oraciones, número tres, peticiones, y número cuatro, y acciones de gracia por todos los hombres, independiente de la raza, independiente que sean de izquierda o derecha. ¿Cuál es la labor de la iglesia? Orar por todos. Versículo 2. Por los reyes. Esta es una palabra que está escribiendo Pablo a Timoteo. Por los reyes y por todos los que están en eminencia. ¿Para qué, Diego, amigo? ¿Para qué? Para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Versículo 3. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. O sea, ¿qué es bueno, qué es agradable delante del Señor? Es que oremos por todos los hombres, oremos por los reyes y oremos por los que nos gobiernan. ¿Para qué? Diga conmigo, ¿para qué? Para que vivamos tranquilos, para que vivamos quietamente, para que vivamos en paz. ¿Cuántos creen que a paz nos llamó el Señor? O sea, si los problemas de Chile, si los problemas de violencia, si los problemas de asesinatos, si los problemas que Chile está viviendo, Pablo le está diciendo a Timoteo: exhorto. La palabra exhorto significa dar razones, argumentos. Exhorto ante todo, ante todo, ante lo nuestro, antes de poner lo tuyo, lo mío. El Señor dice: quiero que hagan rogativas, quiero que hagan oraciones, quiero que hagan de manera literal el poder buscar la presencia de Dios. Y número tres, orar y dando gracias al Señor. Una versión dice, la nueva traducción viviente dice: en primer lugar, te ruego que ores por todos los seres humanos, pídele a Dios que los ayude, intercede a su favor y da gracias por ello. Otra versión dice: en primer lugar, recomiendo orar por todo el mundo, dando gracias a Dios por todo y pidiéndole que les muestre su bondad y los ayude. La última versión: así pues, recomiendo ante todo que se hagan rogativas, súplicas, peticiones y acciones de gracia por toda la humanidad. Señoras y señores, hermanos, amigos, la oración es un privilegio y es una obligación. Tú y yo tenemos que orar por todos, izquierda, derecha, de la U, de Colo Colo. ¿Quién gana hoy día? Dios quiere que oremos por todos los hombres. Cuando la Biblia habla de hombre, habla también de mujer. Dios bendiga a las mujeres. El día viernes fue el día de la mujer, ¿verdad? Vamos a dar un aplauso a todas las mujeres. Yo le regalé a mi esposa unos tulipanes. ¿Tulipanes está bien dicho? ¿Tulipanes?
Ahí en la galería hay dos florerías y fui a buscar una a comprar tulipanes y se los regalé y le dije en el Día de la Mujer, nunca antes le había regalado flores. Pero ahora entiendo que no tenía la oportunidad de ir a comprar flores arriba al sector oriente, ir a buscar flores, una florería en un mall, cuando ahora lo tenemos aquí. O sea, ahora no podríamos de dejar de hacer lo que tenemos que hacer, ¿verdad? No está muy convencido. El otro día me metí en una, ¿cuánto se llama? Una perfumería que está ahí, la que le dije, hermana, búscame un perfume, le dije, porque voy a que sea un perfume setué, que yo me lo eche, entonces cuando la gente me salude, setué. Entonces cuando usted se encuentre en la calle con alguien y usted lo salude, dice, usted es de setué. Así que ahí me buscó un perfume. Bueno, vamos a la palabra. Trato de dar mis avisos, tratando de ser sabio para ayudar a nuestros hermanos. Recuerde que todos los que están ahí son todos hermanos de la iglesia, que han creído en nosotros, que han creído en la iglesia. Amén. Ante todo, diga amigo, ante todo. Quiero que ponga atención en el ante todo, porque es un asunto de suprema importancia. Es un principio fundamental, básico en la iglesia local, y es la oración. Es la oración. Diga conmigo, es la oración. Dice que David oraba 7 veces al día, alababa a Dios 7 veces al día. David fue uno de los hombres más importantes, fue uno de los reyes más importantes que ha tenido Israel. Pero él pagaba el precio de presentarse delante de Dios durante 7 veces al día. Daniel oraba 3 veces al día. Daniel oraba 3 veces al día. Por eso cuando lo metieron en medio de una fosa de leones, los leones no pudieron comérselo. ¿Por qué no se lo pudieron comer? Porque un hombre de oración, no hay león que lo toque. Nadie te va a tocar. Si tú eres una mujer de oración, si tú eres un hombre de oración, no hay león en esta tierra que te pueda tocar. El único león es el león de la tribu de Judá. Es el león de la tribu de Judá. ¿Cuántos lo creen, hermanos? El fuego, dice que lo calentaron 7 veces, el horno de fuego, para meter a Daniel. Pero un hombre que ora 3 veces al día, en la mañana, en la tarde, en la noche, el fuego no lo puede tocar. El fuego no lo puede tocar. Satanás no lo puede tocar. El problema es que tú y yo no oramos lo suficiente. Ahí está el problema. Por eso estamos llenos de depresión, problemas, un problema, otro problema. ¿Por qué? Porque no somos gente de oración. Para que una iglesia local tenga resultado, debemos ser gente de oración. Entonces Pablo le está diciendo a Timoteo, ante todo ora. Ante todo ora. Ante todo, ora. La oración es un privilegio. ¿Por qué es un privilegio? Porque tú diriges tu oración al Rey de Reyes, al Señor de los Señores, al que creó los cielos y la tierra. Es un privilegio saber que tu oración está llegando al oído de Dios, porque el oído de Dios está atento al clamor de su pueblo. La oración es el poder. El pastor Miguel hablaba hoy día a la mañana de uno de los poderes que tiene la iglesia, el amor.
Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su único Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios le ha dado el amor a la iglesia. Dios no tiene amor, Dios es amor. Dios no tiene amor, Dios es amor. ¿Cuánto lo creen, hermano? Es un privilegio presentarse delante de Dios en favor de los hombres. ¿Sabe por qué me encanta orar? Me encanta orar, saber que estoy orando por gente que no conozco. Y eso a Dios le encanta. Que tú empiezas a interceder por gente que no conoce, por una iglesia. Yo a todo no lo puedo conocer, pero me presento delante de Dios y oro por ustedes. Y a Dios le encanta que yo esté orando por la iglesia, por gente que no conozco. No conozco sus realidades, no conozco sus problemas, y me presento delante de Dios para que Dios te ayude. Me presento delante, voy muy rápido. Me presento delante de Dios para que Dios te ayude, para que Dios te bendiga, para que Dios te dé la fuerza. Quiero que la ponga la Reina Valera, por favor. Vamos con Reina Valera. Exhorto ante todo, a que se haga, número uno, rogativas. Pareciera que fueran sinónimos, pero no son sinónimos. Rogativa, oraciones, súplica. No son sinónimos. Si no, no tendría sentido Pablo escribirle a Timoteo: hagan súplica, oraciones. No tendría mucho sentido. Pero quiero que ponga atención a esto. Aquí hay cuatro categorías, cuatro aspectos de la oración, cuatro palabras usadas que no tienen carácter de repetición, sino que cada una de ellas tiene un resultado extraordinario. La número uno, rogativa. ¿Qué es una rogativa? No es lo mismo que una oración. Rogativa es un ruego intenso y fervoroso. Es una petición especial para una necesidad especial. Ejemplo: un cáncer, una enfermedad incurable. Tú no puedes hacer una oración general: Señor, sáname. Tú tienes que hacer una rogativa, rogar por algo específico, rogar por algo específico. Si ni Dios lo quiera, tú y yo tenemos un cáncer, no podemos meter el cáncer en una oración común, en una oración normal, sino que una necesidad grande requiere una rogativa, rogar al Dios Todopoderoso. Una enfermedad en particular para que sea quitada, una mala noticia que se transforme en una buena noticia. Eso no es una oración normal, es una rogativa. Señor, yo sé que tú lo puedes hacer, sé que para ti no hay nada imposible. Creo que todas las cosas son posibles para aquellos que creen. Solo te tengo a ti, no tengo a nadie más que a ti, pero tú eres poderoso, suficiente para ayudarme, para sanarme, para quitarme esta carga. Esa es una rogativa, algo específico. No es una oración normal, no es una oración común, es una rogativa, rogar por algo que te está afectando, rogar por algo que te está quitando la paz, rogar por algo que te está quitando el gozo, rogar pidiendo para que Dios intervenga de manera sobrenatural.
No es una oración común. Si tengo un cáncer, si tengo un ganglio, si tengo un problema en la espalda, si tengo el azúcar alta. No, no es una oración normal. Es una rogativa. De rogar, decir: Señor, mira este azúcar. Tu palabra dice: ninguna enfermedad que tú has enviado a los egipcios vendrá a mí, y yo ruego por tus promesas. Es algo específico. Un negocio, un contrato que tú necesitas, tú no puedes meterlo en una oración normal, en una oración común. Tienes que ser específico y decirle: Señor, no tengo las herramientas. Señor, tal vez no tengo las capacidades, pero te tengo a ti, Señor. Y yo quiero que tú te metas. Interviene de manera sobrenatural. Dame ese trabajo. Entrégalomelo en mis manos. Tú no puedes decir: Señor, bendíceme. Señor, ayúdame. No. Es una rogativa, es algo específico, es algo claro que Dios quiere oír de ti. Somos demasiado simples para orar. Y dije somos, no digo son. Somos demasiado simples. Por eso tenemos temores, tenemos miedo, tenemos problemas, tenemos dificultades. Señoras y señores, para orar literalmente tenemos que tener valor para orar por algo específico. Tenemos que tener valor de creer que Dios Todopoderoso escucha tu oración y que solo Él te puede ayudar. Para eso tenemos que tener valor para hacerlo. Orar con valor, orar con fe y creer que solo Dios nos puede ayudar. Usted no sabe cómo yo he tenido que orar por todo esto, por una manera específica, por algo claro, por algo que no puede sacarme, sino que fijar mi rogativa por Américo Vespucio 2701. No es decir: Señor, dame ese terreno. Señor, dame ese terreno ahí en Américo Vespucio. Danos esos 100,000 metros cuadrados. Danos esas 10 hectáreas. No lo puedo meter en una oración simple. Tengo que arrodillarme y decirle: Señor, está dentro de tus planes. Tú crees que es lo correcto. Crees que es lo que estoy haciendo lo correcto por ese terreno. Crees que a ti te agrada, Señor. Y para eso tengo que orar con valor. Tengo que orar con valentía. Tengo que orar con fuerza. Tengo que orar creyendo. Porque no es una oración simple. Es una rogativa por algo específico. Me cansé. Tanta necesidad que hay dentro de la iglesia, pero mi oración es simple. Ayúdame. Tú conoces mi necesidad. Ya va a venir la oración. Pero Pablo le dice a Timoteo: Timoteo, te exhorto, argumentos, razones suficientes para que tú ores de manera específica por una situación que te está quitando la paz de tu alma, que no te deja dormir por las noches. Y meterte en ese lugar y esconderte en el hueco de la mano del Señor y decirle a Dios: Señor, ayúdame. Ayúdame, ¿cuánto dice conmigo? Ayúdame. Oraciones. La número dos. Primero son rogativas. La número dos son oraciones. La oración es de un sentido más general. Abarca toda la forma de oración hacia Dios. Nos aferramos a Dios por medio de la confesión, la intercesión y la súplica. Oramos por necesidades que siempre están presentes. Mis hijos, mi esposa, mi trabajo. Esas son oraciones comunes que las hacemos a diario. Cuídame en este día. Ayúdame, Señor. Esas son las oraciones. Cuando oramos por nuestros nietos, cuando oramos por nuestros hijos, cuando oramos al Señor
por algo general. Cuando me toca orar por la iglesia y de repente estoy orando por la iglesia y Dios me pone personas por las cuales tengo que orar. ¿Cuándo están recibiendo esta palabra? Mateo 21, 22, quiero que lo ponga. Mateo 21, 22 dice así. Reina Valera, año 1960. Ahora voy a tener problemas. Dani, ¿por qué pusiste esas cuestiones? Es que todo eso lo hace mi secretaria. ¿Sabe quién es mi secretaria? Mi hija. ¿No la encuentra usted más simple? Yo no sé por qué me complican la vida. Si ya estoy viejo, ya me complican la vida. Mateo 21, 22 dice, y todo, diga conmigo, y todo. Lo que pidieres en... ¿En qué? Oración, creyendo lo recibiré. O sea, la oración general tiene que ser una oración de fe. Y es ahí donde yo le digo, Señor, dame sabiduría. Dame mayor consagración. Dame progreso en la administración. Esa es la oración. Dame sabiduría, dame prudencia, hazme inteligente, dame conocimiento. Esas son las oraciones generales. Donde tú le pides a Dios que te ayude en el día a día. Tengo que hablar con mi jefe, dame gracia delante de él. Tengo que ir al banco, Señor, dame gracia con el gerente del banco. Esas son las oraciones generales, que no tienen nada que ver con rogativa. Rogativa es algo específico. Algo específico. Número tres, peticiones. Digo, amigo, peticiones. Número uno, rogativa. Número dos, oraciones. Número tres, peticiones. Las peticiones son en las que nos dirigimos a Dios como nuestro superior en favor de otros. Le traigo una petición a Dios en favor de otros, en favor de mi compañera de trabajo, en favor de mi compañero de trabajo, en favor de mi familia, en favor de mi vecino, donde vengo a presentarme delante del superior todopoderoso y le presento la petición. Diga conmigo, petición. Es rogar en favor de otros. Rogar en favor de otros. Y hacer esto sin contenerse de ninguna forma. Independiente que lo merezca, no lo merezca. Orar en favor de otro. Orar por tus enemigos. Trayendo una petición delante del Señor. Señor, bendícelos. Ayúdalos. Y la número cuatro, acciones de gracia. Me pregunté y lo escribí, ¿por qué la acción de gracia la pone al último? ¿Por qué Pablo pone la acción de gracia al último? ¿Lo sabe? Yo tampoco lo sé. ¿Por qué Pablo pone y le dice a Timoteo rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia? ¿Sabe dónde está la respuesta? En el libro de Salmo 5, creo que es Salmo 5:3. ¿Qué es lo que dice el Salmo 5:3? Ahí está la respuesta. Oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti, coma, y esperaré. ¿Por qué Dios, por qué Pablo pone al último acción de gracia? Porque a través de la acción de gracia le digo, Señor, gracias, porque tú me vas a responder, porque sé que mi oración ha subido delante de tu presencia.
y yo voy a esperar durante este día y voy a ver el milagro que yo necesito y voy a ver lo que está malo, cómo se transforma en algo bueno y voy a ver cómo esa enfermedad va a desaparecer. Voy a esperar el milagro y por eso te alabo y por eso te bendigo y por eso te honro, porque voy a esperar la respuesta del Señor. Voy a esperar la respuesta del Señor. Voy a ser agradecido. Voy a ser agradecido. Voy a agradecer por los favores recibidos de parte de Dios. Derramo mi corazón en gratitud delante de Él por la respuesta, porque me dieron a mí el proyecto, porque Dios me bendijo, porque Dios bendijo a la empresa, porque Dios lo bendijo. Por eso, aunque no lo tengo tangible, pero sé que Dios no falla, sé que Dios responde, sé que Dios es bueno, sé que Dios es maravilloso. Lo quiero gritar, sé que Dios es bueno. Por eso mi oración es de agradecimiento. Mucha gente le da gracia al Señor cuando tiene el proyecto firmado por la gerencia. Dice, oh, gloria a Dios. Pero Dios quiere que tú seas un hombre de fe, un hombre de oración, y que tú le digas, Señor, gracias. Gracias, Señor, porque no dependo de la circunstancia, dependo que tu oído está atento a mi clamor, a mi oración, a mi ruego, a mis peticiones. Por eso te doy gracias. Ser agradecido sin ver nada. Yo sé que esto es un poco difícil de entenderlo. Ser agradecido sin tener la respuesta o la solución en tus manos, eso a Dios le agrada, porque le estás creyendo a Él sin ver nada. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Por eso David decía, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré el milagro. Voy a esperar el milagro. Pero la pregunta es, si tú no oras, ¿qué vas a esperar? Si yo no oro, ¿qué voy a esperar? Entonces tengo que arreglármela solo, con esfuerzo, con sacrificio, buscando amigos, buscando una red que me ayude, algún compadre que me haga una cuña, que me meta, que saque mi proyecto de abajo y lo ponga arriba. Pero cuando yo voy delante de la presencia de Dios, Dios, ¿quién es Dios? El que hizo los cielos y la tierra. Y me presento delante de Él. Tengo la convicción de decir, voy a esperar. Ahora, uno puede orar a cualquier hora. David oraba de mañana antes que salga el sol. Se arrodillaba y oraba. Y decía, durante el día voy a esperar que me llamen, voy a esperar que me respondan, voy a esperar, porque ya vine a la presencia de Dios en la mañana. Vine a la presencia de Dios en la mañana. Vine delante de la presencia de Dios en la mañana y tengo todo el día para esperar. Y espero. Y estoy lleno de expectativa. Con una percepción clara. Porque oré en la mañana. Me llené de convicciones en la mañana. Me llené de sueños en la mañana. Me llené de esperanza en la oración de la mañana. Me llené de fuerza en la mañana. Me llené de autoridad en la mañana. Entonces, ¿qué pasa en el día? Voy a esperar. Porque la oración de la mañana me vigoriza, me da fuerza. Pero si no oro, ¿qué voy a esperar? ¿Sabes lo que voy a esperar? Puros problemas, puras dificultades, puros conflictos, para que no se cumpla el propósito. Cada mañana en mi oración
deshace las obras del diablo, rompe los planes de Satanás, las maquinaciones, todo lo que Satanás trama en contra mía, en el nombre de Jesús, Señor, rómpela. Y eso me llena de convicción. ¡Ey! Me llena de convicción. Porque sé que Él no falla. Porque sé que Él no falla. Entonces me lleno de convicción. Pero si no oro, ¿qué espero? Puros problemas, puros conflictos. Satanás no duerme, tú duermes. Un hombre sembró, vino el malo y sembró en la viña del Señor, sembró una cizaña. ¿Y cuándo la sembró? En la noche, cuando tú y yo dormimos. ¿Cuándo la sembró? Cuando estaban durmiendo. Y creció la cizaña. Pero la Biblia dice que así como creció el trigo, también creció la cizaña. Los dos crecen, la cizaña y también crece el trigo. No solo crece el trigo. El temor que tengo, que tú y yo le demos tanto valor a lo malo, a la maldad del mundo, a la maldad de la vida, a la maldad de los hombres, a las enfermedades, también crece el trigo. Y tú y yo somos trigo. Y la cizaña no puede tocar al trigo. Porque cuando el Señor dio la orden, Él dijo: no corten el trigo. No es peligroso. Los dos van a crecer. Pero mi temor es que tú no le des énfasis al crecimiento tuyo, al crecimiento del trigo. Que tú no podís crecer, que no tenías estudio. Tienes que tener valor para orar y creerle a Dios que Dios es suficiente para ayudarte, que Dios es suficiente para bendecirte. El evangelio no es débil. Pablo lo dijo: no me avergüenzo de predicar el evangelio, porque el evangelio es power, es dunamis, es poder de Dios. Por eso al último está la palabra agradecimiento. Al último está la palabra agradecimiento, porque le doy gracias que cuando oré en la mañana y durante el día voy a esperar la respuesta del Señor. Porque en la mañana me llené de fe, me llené de convicción, me llené de fuerza. La bendición que viene de Dios, vuelven a Él en forma de gratitud por la respuesta a las rogativas, a las oraciones y a las peticiones. Entonces tú, en un acto de fe, le das gracias a Dios por la respuesta que viene. No veis nada, no veis nada, pero le das gracias a Dios. Eso es fe. Cuando yo salí de los carabineros, el comandante me dijo: ¿veis tu moto? Sí, la veo. ¿Veis tu sueldo? Sí, lo veo. Y vas a dejar lo que ves y me estás diciendo que Dios te va a bendecir. Y yo le dije: Dios me va a bendecir. Porque el mundo quiere ver para creer. Pero en la iglesia es todo lo contrario. No vemos, pero creemos. No veo nada, pero lo creo todo. Lo creo todo. ¡Ey! Volvamos al libro de Timoteo. Vámonos al capítulo 2. Me quedan 10 minutos. Versículo 2. Siempre me pasa lo mismo. Rogativas, oraciones.
La otra palabra es peticiones. Dar gracias. ¿Por quién? Pablo lo dice. Por los reyes y por todos los que están en eminencia, los que nos gobiernan. Hoy día nos gobierna un partido de izquierda, pero no debe importarme la ideología. Usted cuando lloro por el presidente piensa que yo soy de izquierda. Y cuando oraba por Piñera, el presidente pensaba que yo era de derecha. Tú y yo tenemos que orar sin cualquiera sea la ideología. Derecha, izquierda, centro. Porque la Biblia nos enseña que tenemos que estar por encima de las ideologías. Y hoy tenemos que orar por el presidente y a lo mejor estemos de acuerdo o no estemos de acuerdo. Pablo le dice a Timoteo: Timoteo, ora por los que están por eminencia, ora por los reyes. Ora por los que nos gobiernan. ¿Para qué? Para que Dios los guíe. La Biblia dice que el corazón del rey está en sus manos y Él lo inclina hacia donde quiere. Él lo inclina hacia donde quiere. Ando con el perfume Setué. Ya vendí todas las zapatillas, así que. Entonces usted vaya al local, no sé qué número es. Dígale, ¿cuál es el pastor? Vale como 23 lucas, no sé cuánto vale. Estoy pensando en el pueblo. Mira lo que dice la Biblia. Volvamos a la Biblia. Yo meto estas cuñitas, hermano, porque soy hombre de radio. ¿Sabe usted que en la radio se mete en cuña o no? Nena, tú sabes. Benja, una cuña cada media hora, cuña. Me van a criticar por esa cuestión. Bueno, al final me critican por todo. Por los reyes y por todos los que están en eminencia. Esto debe ocupar un importante lugar en nuestras oraciones. Romanos 13, 1 y 2. Esto no nos va a gustar. 1 y 2, no 12. Sométase, no algunos, sométase toda persona a las autoridades superiores. Dani, voy a necesitar una polera. Otra cuya. Porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. ¿Cuál fue el gobierno de Dios en el Antiguo Testamento? Que Dios era el que gobernaba, pero el hombre buscó la democracia. Y dijo: nosotros queremos elegir nuestro rey. Porque antes Dios hablaba a través de los profetas. Dios hablaba a través de Abraham, de Isaac, de Jacob. Dios hablaba a través de Moisés. Dios hablaba a través de los profetas. Y se produjo un quiebre en el reinado cuando Dios levanta a Saúl. Y Saúl fue elegido por el pueblo. Y Dios respaldó eso. Ustedes quieren un rey como como todas las demás ciudades, países. Y ahí nace el primer rey que fue elegido por el pueblo. Saúl, un mal gobierno. Un pésimo gobierno. Porque fue envidioso. Quería matar a David, quería perseguirlo. Fue un mal gobierno. No quiero seguir con las características porque todo puede ser coincidencia. El que la agarró, y el que no la agarró es porque no está atento al mensaje.
Entonces cuando yo voy a votar, yo elijo por quién voto. ¿Sí o no? Yo elijo por quién voto. No le puedo echar la culpa a la mayoría. Toda la mayoría escogió. Y hay que respetar la mayoría. Entonces uno elige lo que quiere. Uno lo elige. Pero mira lo que dice el versículo 2. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, a lo establecido por Dios resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Entonces yo puedo tener un pensamiento totalmente distinto al gobierno, pero primero está la palabra. Respeto la palabra y la palabra me dice orá por los que están por eminencia. Porque no quiero que venga contra mí condenación. Entonces tengo que orar por mi presidente. Tengo que orar. Imagínense que no ore por él y lo maldiga, Señor, sácalo. No podría hacerlo porque me estaría yendo en contra de la palabra. Y lo más importante para mí es la... ¿Qué es lo más importante? La palabra. Entonces, usted y yo tenemos que orar. Ahora, cuando usted... Volvamos por favor al libro de Timoteo. Ahora, aquí hay tres beneficios. Entonces, yo tengo que mirar no la ideología, sino que tengo que ver el beneficio que Pablo está hablando a través de su palabra. ¿Y cuáles son los tres beneficios? Versículo 3. 2. Por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos. Diga conmigo, para que vivamos. ¿Asustados? ¿Llenos de miedo? ¿O para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad? ¿Quiere vivir tranquilo? Ore por los que están por eminencia. ¿Quiere vivir tranquilo? ¿Quiere tener paz? ¿Quiere estar quieto, tranquilo, descansando? Ore, independiente de la ideología. Usted y yo no miramos la ideología. Usted ve lo global. Usted ve la nación. Usted ve el país. Para que Dios se glorifique en nuestra nación. Chuta, van a decir que soy de izquierda, del Frente Amplio. Estoy predicando la palabra. Yo quiero vivir quieto, reposadamente y en toda piedad y ser honesto. Queremos vivir tranquilos, vivir en paz. Pero la iglesia está orando. ¿Alguna vez en tu oración dice, Señor, dirige al gobierno? Señor, dirige a los ministros. Dirige al ministro Marcel, Señor. Dirige al ministro de Educación, Señor. ¿Oramos nosotros? Yo creo que no. Y dejamos que todo siga su curso. Y ahí vienen los problemas. En el Nuevo Testamento se enseña que el cristiano ha de obedecer al gobierno bajo el que vive, excepto cuando el gobierno le ordena que desobedezca a Dios. Porque nuestra primera responsabilidad es con Dios y respetamos al gobierno. Ora por ellos. Moisés intercedió por el faraón. Jeremías mandó a orar por Babilonia. Jeremías 29:7. Mira lo que dice: procurad la paz de la ciudad a la cual os hice transportar. Rogad por ella a Jehová, porque en su paz tendréis vosotros paz. O sea, Jeremías el profeta, el hombre de Dios, mandó a orar por Babilonia. Es como si hoy día y tú y yo oráramos por Sodoma y Gomorra. Tres razones da el apóstol para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y en toda honestidad.
Se supone que el gobierno debe contribuir al bienestar del pueblo, en lo civil, la tranquilidad, y en lo religioso, la piedad. Pero está separado, el Estado y la religión fueron separadas. Una versión dice, para que podamos llevar una vida tranquila y sosegada, plenamente digna y religiosa. Número dos y última versión, para que podamos tener una vida pacífica, tranquila, caracterizada por la devoción a Dios y la dignidad. Entonces Dios en su amor, Dios en su misericordia, nos manda a rogar, a orar por algo específico. Todos los que estamos aquí tenemos una piedra en el zapato por las cuales tenemos que orar de manera específica. Todos los que estamos aquí tenemos un problema. No hay nadie que diga no tengo ni un problema. Y esas son rogativas, rogar, oraciones, orar por todos, orar por sabiduría, orar por inteligencia, orar por santidad. Señor, ayúdame, dame buenos amigos, dame buenos contactos. La número tres, las peticiones. Rogar en favor de otros. Rogar con gozo. Y la número cuatro, acción de gracia. Y quiero terminar con este versículo. Y esperaré, David. Job dice, si tú de mañana buscares a Dios y fueres recto y limpio, ciertamente se despertará por ti y hará próspera la morada de tu justicia. Y aunque tu principio haya sido pequeño, esto comenzó en el paradero 27 de Santa Rosa en la Bandera. Y aunque tu principio haya sido pequeño, tu postrer estado, tu futuro será muy grande. Si tú de mañana buscares a Dios, 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 tu postrer estado será muy grande. Job 8:5, ahí está. Será muy grande. Póngase de pie, por favor. Vamos a orar. Quiero que ore conmigo con todo su corazón. Le vamos a decir, Señor, despierta en mí el clamor. Señor, puedo estar viendo seis capítulos de una serie sin problema, pero me cuesta tanto orar. Puedo ver una película de 2 horas y oro 15 minutos. Quiero vivir tranquila, quiero vivir de manera honrada, quiero vivir de manera pacífica. Pero hay una demanda, orad por aquellos que nos gobiernan. Independiente, insisto con esto, independiente la ideología. Que no te importe la ideología. Y vivirás de manera tranquila, piadosa. ¿Cuántos están preparados para orar junto conmigo? Quiero que ores con todo tu corazón. Quiero que le pidas a Dios en esta mañana que despierte en ti, desate en ti un clamor, una rogativa por algo específico. Tal vez algo específico, tal vez tu hija está a punto de separarse. Ahí hay una rogativa específica. Tal vez un hijo que tomó otro camino, que no está haciendo lo que a ti te agrada. Esa no es una oración simple, es una rogativa. Y no te levantes de esa oración hasta que no sientas la paz. Sentir la paz en tu corazón. Ese contrato
en miles y miles. Es una oración rogativa. No, no la metas en el saco de la oración, sino que pídele a Dios una rogativa. Señor, ore conmigo, por favor. Repita esta oración. Señor Jesús. Señor Jesús. Quiero darte gracias. Quiero darte gracias. Por tu amor y por tu misericordia. Por tu amor y tu misericordia. Por tu amor y por tu misericordia. Por tu amor y tu misericordia. Yo he venido a oír tu palabra. Yo he venido a oír tu palabra. Tu palabra es fiel y verdadera. 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 Pablo le dice a Timoteo. Pablo le dice a Timoteo. Lo primero. Lo primero. Lo que tienes que hacer. Lo que tienes que hacer. Ante todo. Ante todo. Ruega. Ruega. Ora. Ora. Presenta las peticiones. Presenta las peticiones. Y ten acción de gracia. Ten acción de gracia. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Enséñame las rogativas. Enséñame las rogativas. Enséñame las oraciones. Enséñame las oraciones. Enséñame las peticiones. Enséñame las peticiones. Y enséñame a ser agradecido. Y enséñame a ser agradecido. Por las respuestas que vienen. Que vienen. Quiero darte gracias. Quiero darte gracias por la respuesta que voy a recibir. Por la respuesta que voy a recibir. Porque es una respuesta que estoy esperando. Es una respuesta que estoy y esperando. En esta mañana voy a darte gracias. Y esta mañana voy a darte gracias por lo que tú vas a hacer. Por lo que tú vas a hacer. Te voy a dar gracias. Te voy a dar gracias por lo que tú vas a hacer. Por lo que tú vas a hacer. Dame un corazón agradecido. Dame un corazón agradecido. Dame un corazón agradecido. Dame un corazón agradecido. Enséñame a orar. Enséñame a orar. Quiero vivir tranquilo. Quiero vivir tranquilo. Quiero vivir. Quiero vivir en paz. En paz. Quiero vivir. Quiero vivir bajo tu bendición. Bajo tu bendición. En honestidad. En honestidad. Quiero vivir en honradez. Quiero vivir en honradez. Quiero ser correcto. Quiero ser correcto. Oh Dios. Oh Dios. Esta mañana. Esta mañana. Desata en mí. Desata en mí. Un clamor. Un clamor. Una búsqueda. Una búsqueda. Porque está garantizado. Porque está garantizado. Está garantizado. Está garantizado. Está garantizado. Está garantizado. Que el que busca haya. El que busca haya. El que pide recibe. El que pide recibe. Y el que golpea se le abre. El que golpea se le abre. Está garantizado. Está garantizado. El que pide. El que pide. El que busca. El que busca. Y el que golpea. El que golpea. Está garantizado. Está garantizado. Se le va a abrir. Se le va a abrir. Dios le va a responder. Dios le va a responder. Oh, servimos a un Dios grande. Oh, servimos a un Dios grande. Nada es imposible para Él. Nada es imposible para Todo Él. Todo es posible. Todo es posible. Hay cosas que me inquietan. Hay cosas que me inquietan. Y mañana. Y mañana. Al levantarme la oración. A levantarme la oración. Voy a orar específicamente. Voy a orar específicamente. Por lo que me está inquietando. Por lo que me está inquietando. Oh Dios. Solo te tengo a ti. Solo te tengo a ti. Enséñame a orar como Jabes. A orar como Jabes. 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 Significa. Significa. Dolor. Dolor. Ese fue el nombre que le puso su madre. Ese es el nombre que le puso su madre. Ese fue el nombre que le puso su madre. Ese es el nombre que le puso dolor. Su madre. Dolor. Dolor. Pero él dijo. Pero él dijo. Oh Dios. Oh Dios. Si tú me bendices. Si tú me bendices. Señor, si tú me bendices. Señor, si tú me Si tú ensanchas mi territorio, tú ensanchas mi territorio y me libras de todo mal, y me libras de todo mal. La Biblia dice, Dios le concedió la oración, Dios le concedió la oración esta mañana, Jabes no está aquí, pero estoy yo aquí en esta mañana, estoy yo aquí en esta mañana. Señor, bendíceme. Señor, bendíceme. Señor, guárdame. Señor, guárdame. Ensancha mi territorio. Ensancha mi territorio. Ensancha mi territorio. Ensancha mi territorio. Y que nadie me dañe. Que nadie me dañe. Líbrame de aquellos que quieren dañarme. Líbrame de aquellos que quieren dañarme. Dios escuchó la oración. Dios escuchó la oración. Y en el nombre poderoso de Jesús. Y en el nombre poderoso de Jesús. Yo declaro en esta mañana. Yo declaro en esta mañana. El oído de Dios. El oído de Dios. Está atento. Está atento. Al clamor de su pueblo. Al clamor de su pueblo. Ten valor para orar. Ten valor para orar. Ten valor para orar. Ten valor para orar. Ora con convicción. Ora con convicción. Ora con seguridad. Ora con seguridad. Ora con esperanza. Ora con esperanza. En el nombre de Jesús.
Jesús. ¿Cuántos dicen amén?